Buenas, buenas, ¿cómo están? Otra vez hemos vuelto a la pasión de nuestras queridas brasas y parrilla. Yo soy Ariel, y me encantaría decir Ariel a la parrilla, pero sería robarle a un colega que muy conocido, así que no voy a decir nada. Hoy lo que vamos a tener, vamos a hacer una colita de cuadril a la sal. Clásica, conocida para muchos. Vamos a tratar de darle un par de tips para que esto se les solucione. En primer momento, hace muchos años, o no tanto tampoco, pero se hacía con un repasador o un trapo húmedo. Hoy lo vamos a hacer con el aluminio, gracias a nuestro querido aluminio. Dios bendiga al aluminio, al microondas y al, y al pimentón. Aquellos que son cocineros se van a dar cuenta por qué lo digo. Lo primero que vamos a hacer es un colchón de sal en el papel de aluminio. Una vez que tengamos esos, la carne sin nada, ni pimienta, ni nada, obviamente menos sal, vamos a ponerla sobre este colchoncito. Vamos a hacer un pequeño paquetito para arriba para que se nos arme lo que va a ser el envoltorio de esta carne antes de que se vaya a la parrilla. A ver si lo pueden llegar a ver ahí. A ver si lo puedo poner acá. Ahí estamos. Esto quedaría como un barquito, digamos, por decirlo de alguna forma. Esto queda como un recipiente. ¿Cierto? ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, y ahora a esto lo que vamos a hacer es volver a tapar nuevamente nuestra colita de cuadril con sal, abundante, sin miedo, que esto, una vez que esté cocido, la carne va a tomar, no lo quiero mover mucho para que no se caiga, la carne va a tomar la cantidad de sal que sea necesaria. Obviamente va a ser una preparación más salada que lo acostumbre, ¿no es cierto? Así que una vez que tenemos esto, lo cerramos bien, apretamos el paquetito para que el aluminio quede quieto y le damos vuelta. El cierre tiene que quedar para abajo. ¿Ah? Una vez que lo tengamos, esto ya está listo. Así que ahora vamos a la parrilla. Vamos a precalentar nuestra parrilla en un fuego medio, no muy alto. Y lo vamos a llevar a la parrilla 20, 25 minutos aproximadamente. Y después lo vamos a abrir y vamos a ver cómo viene. Para mí, quedó perfecto. Así que ahora nos vamos a la parrilla y seguimos con su guarnición de vegetales. Acomodamos el fuego, es esperar, no tenemos otra cosa más que esa. Lo vamos a ir dando vuelta aproximadamente cada 5 minutos y al cabo de 20 o 25 minutos lo vamos a mirar a ver cómo está. Yo, para mí, con ese tiempo tiene que alcanzar el sobrar. Y ahora en esta plancha vamos a preparar todo para hacer una guarnición de vegetales asados. Así que ahora la seguimos. Bueno, ya tenemos nuestra colita en la parrilla, esperando a que la demos vuelta. Esto llevará 20 o 25 minutos, como dije antes, y ahora vamos a ir con la guarnición de verduras asadas, que en realidad van a ser a la plancha ahumada, más que asada directamente a las brasas. Para hacer las asadas
directamente en los fierritos, lo que necesitaríamos es que tengan este tamaño para poder dar la vuelta y que no se caigan de la parrilla, ¿verdad? A mí personalmente me gustan con este corte, así, tipo juliana o bastones largos. Nosotros acá tenemos pimiento verde, rojo, amarillo, zanahoria, unos zucchini, unas cebollas cortadas, ajo y esto. Pero a mí, vuelvo a repetir, me gustan así, cortaditas a lo largo, porque les voy a mostrar cómo sartenearlas ahí y para que queden ya directamente, quedan como para ponerla en una ensalada y poder servirla como guarnición en el plato que vamos a acompañar esta colita de cuadrilla de sal. Así que ahora me voy para la plancha y les muestro cómo sigue. ¿Qué es lo que va a hacer este fuego? Yo lo avivé a las mismas brasas, le puse un poco de cartón. Podríamos ponerle madera, maderita de cajón o alguna otra cosa. ¿Qué va a hacer esto? El fuego va a pegar contra la plancha y va a hacer que se nos caliente mucho más rápido. Le vamos a agregar, ¿ven cómo el humo circula alrededor de la plancha? ¿Por qué le dije que iban a quedar tipo ahumadas? A esto le vamos a poner un poquito de aceite, yo le pongo de oliva, podrían poner tranquilamente girasol o maíz, cualquiera de ellos. Y ahora le vamos a poner las verduras. Vamos a poner los pimientos de los tres colores. Vamos a poner dos dientes de ajo. Le vamos a agregar algunas zanahorias, también cortadas en lonjas. Los zucchinis. No sé si se escucha como crepita, a mí ya me está agarrando. Y le vamos a poner unas cebollitas para que esto vaya cocinándose todo junto. Así que ahora lo que vamos a hacer es pegar una pequeña vuelta a todo. Y como si estuviéramos en la plancha de una cocina, vamos a esperar, en realidad, la cocción de los vegetales. Lo que yo voy a hacer es agregarle un poquito de la misma sal que usé para ponerle a la colita. Bueno, esto va a llevar unos minutos, así que cuando los tengamos un poquito más avanzados, volvemos y les presentamos el plato para que vean cómo queda. Estamos grabando, hablo nomás. Bueno, 20 minutos, 25 aproximadamente en la parrilla. Las verduras ya están salteadas. Las cebollitas quedaron en aros. Los ajitos quedaron enteros. Y esto lo podríamos sazonar. Ya tenían sal, le podríamos poner pimienta, aceite, vinagre y hacerlo como una ensalada que va a ser la guarnición de nuestra colita. Pero a mí personalmente me gusta el sabor que le deja el ahumado de la parrilla. Agregarle vinagre y aceite sería tapar el sabor, creo que no se justifica. Aparte, cuando ustedes lo hagan y lo prueben, se van a dar cuenta de que el gusto queda muy bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el aluminio y vamos a ver cómo quedó nuestra carne. Obviamente que esto no está dorado, ¿no es cierto?
quedó un espectáculo. Esta costra que se hizo la retiramos, que es el excedente a nuestra sal, y ahora la vamos a poner acá. Vamos a cortar, vamos a ver cómo quedó. Perfecta. Espectacular. Permiso. Espero que lo practiquen. Después nos cuentan cómo les salió. Colita de cuadril a la sal con vegetales asados. A partir de la semana que viene vamos a estar con una serie de recetas. Ay, se me hace agua la boca. Meal prep. Están orientadas estas recetas a estudiantes, gente que vive sola o que trabaja todo el día o que no tiene mucho tiempo para dedicar a la cocina. Así que le vamos a dar unos tips de realmente cocinar con lo que tenemos en la heladera. Y no esas recetas fantasiosas donde dicen que hay que tener cosas como trufas y demás. Así que bueno. Espero que practiquen este plato y los espero la semana que viene. Y vamos con Juani, que debe andar en algún lugar de la ciudad. Y Juani, te prometo que esta vez te vamos a guardar algo. Esto está terrible. ¿Ustedes no quieren?